que querrá. ¡Salud! Sheena. ¿Qué te pasa? Cyrene. La volvieron loca las furias, Gabriel. ¿Ella pudo decírtelo? No. Está incoherente. Pero desde que supe lo que las furias hicieron a Orestes, esperaba que este maldito día nunca llegara. ¿Sabes lo que le sucedió a su padre? Fue asesinado. Cyrene, ¿sabes quién lo hizo? Cyrene. Sí. Tenemos que saber. Tal vez podamos llevar al asesino a la justicia y satisfacer a las furias. Gabriel, ¿crees que Sheena, aún en su estado, mate a su madre? ¿Qué? Yo asesiné al padre de Sheena. Sheena, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me sorprende saber que tienes interés en todo esto? Claro que lo tengo. Eres mi favorita. No quiero verte caer por un acantilado y sin ninguna razón. Es una forma melodramática de mal gusto de dejar esta vida. Ah, pero estoy loca, Ares. Y tengo opciones limitadas. Sheena, nunca estuviste tan cerca de la verdad. Si estás intentando convencerme de que vale la pena vivir, no es la mejor estrategia. No. La vida no vale vivirla. Es tomar y vencer. Arrebatar y formarla a tu imagen. Este melodrama con tu familia, déjalo atrás. ¿No sabes lo común que es para un hombre celoso intentar castigar a su mujer lastimando a su hijo? ¿Entiendes lo que estoy diciéndote? ¡Furias, escúchenme! Yo, Ares, dios de la guerra, demando su presencia en este acto de redención. Es la asesina. ¿Y la vengadora? A veces es la única forma de cerrarle la boca. ¿Algún problema, Sheena? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ella mató a tu padre. Tienes que vengar su muerte o las furias te atormentarán por la eternidad. Ya. Está bien. ¿Ella mató a mi padre? Sí. Lo mató a sangre fría. No le tengas piedad. ¿Pero cómo pudo asesinar a mi padre cuando mi padre está vivo? ¿Verdad, papá? Como pueden ver, está loca. Sí, estoy completamente fuera de mis cabales y puede que mate a mamá después solo por diversión, pero no por vengar a mi padre, ya que tú eres mi padre. Mira ese destello de amor ardiente que tiene mi madre. Son tonterías. ¿No crees que Cyrene lo habría dicho antes? Esa no es una buena explicación. Gabriel, dile lo que está escrito. La leyenda dice que Ares toma la forma de sus guerreros y visita a sus esposas mientras están en batalla. Esto es ridículo.
Señoras, ¿ustedes vigilan a los locos cuando nos están atormentando? Frecuentemente sí. ¿Escucharon la pequeña plática que tuvimos papá y yo en el acantilado cuando pensó que me iba a matar? Estuvieron allí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Señoras, ¿recuerdan esa parte? ¿Se preguntaron por qué papá usó la palabra celoso cuando se refería a mi supuesto padre? Fue extraño. ¿Por qué celoso? Me refería a los celos por la atención que Cyrene daba a Sheena. Es un fenómeno común. No lo veo así. Ares y mamá hacen sus cosas. Ella se embaraza de mí y poco antes de que su esposo regrese de la guerra, él piensa que su hombría sembró fruto. Yo nazco y él cree que es mi padre. Las cosas continúan así por años y entonces una noche en el templo de Ares, alguien, tal vez un sacerdote ebrio, tal vez tú, le cuenta el secreto. Aparecen los celos. Mamá hace lo suyo con el hacha y... ¡ah! Aquí estamos. No creerán eso. Por supuesto que no soy el padre. Tengo forma de probarlo. ¿Cuál es? ¿Peleando con él? Si soy mitad diosa, probaré que estoy en lo correcto. Si no lo soy, seguramente el dios de la guerra ganará. Esto es ridículo. ¿A qué le temes, Ares? ¿A mí? Porque sabe que soy mitad diosa y estoy loca. ¡Anda, vamos! ¡No lo volverán a hacer otra vez! ¡Oh! ¡Oh! Teoría. Chicas, les ha dado fruta podrida. Bien, como dije, creo que probé mi teoría. De acuerdo. Madre. Zeus y los otros dioses sabrán este engaño a la verdad sagrada. Después hablaremos de la fruta. Ya fui expulsado de la familia antes. Me necesitan.